Yo arranqué en Estepona, en Málaga. Ahí en una escuelita, cuando mi papá estaba jugando en el Estepona, y yo arranqué en la escuelita. Y después me fui al Formentera. Y estuve ahí viviendo 3 años. Y después me fui a Ibiza un año. Y después acá a Mallorca. Y ahí tuviste una prueba en el Barcelona, ¿puede ser? Sí, cuando tenía 7 años, cuando estaba jugando en el Formentera. Fui una semana a entrenar con el Barça. Pero no pudiste quedarte jugando allá porque te quedaba muy lejos de tu casa, ¿puede ser? Sí, me quedaba muy lejos. No, porque toda mi familia es de allá y cada año voy para Argentina y me gusta más la selección argentina. ¿Te ofrecieron jugar para España o para México o por el momento no? No, creo, no sé, eso lo sabe todo mi papá. ¿Pero vos ya tenés decidido jugar para la selección argentina o estás abierto a alguna otra posibilidad en un futuro? No, si todo sigue bien y me siguen convocando y todo, seguiré yendo a la Argentina. No, me acuerdo que era un sueño porque, o sea, siempre pasaba por el predio y siempre lo miraba y siempre me gustó jugar en la selección. Y de ahí cuando te llamaron para disputar el Sudamericano sub-15, imagino que ya un orgullo enorme porque ya era un certamen oficial, ¿o no? Sí, un orgullo jugar ahí el sudamericano. Y imagino también con la selección argentina en algún Sí, futuro sí. jugar un. Sí, jugar un mundial también, me gustaría mucho. No, la posición me siento más cómoda es la de enganche, pero también me gusta jugar de banda derecha, me siento cómoda ahí. ¿Siempre fuiste enganche a lo largo de toda tu carrera? Sí, siempre acá en el Mallorca siempre jugué enganche. No, nada. No, no me gusta que me comparen porque yo soy Luca, pero bueno, me gusta cómo juega él y me gusta. ¿Tuviste la oportunidad alguna vez de ver al Barça ahí en España, de verlo a Messi jugar? Sí, una vez, pero era muy chiquito también, tenía 6 o 5 años. ¿Un ídolo en el fútbol? Messi y Maradona. ¿El mejor en tu puesto hoy? Messi. Y la última, si te llegan las dos ofertas, ¿vas a River o a Boca? A Boca.